Well, I have no idea. Scary night, isn't it? With the murders and all, it's like right out of a horror movie or something. Are you alone in the house? Andy, that's so unoriginal. I'm disappointed. Maybe that's because I'm not Randy. So where are you? Your front porch. Pero la va a salir por Detroit. Lo malo que con estas películas de screen siempre hay un idiota que quiere hacer lo mismo. Sí, es cierto, mi novio vio las escenas del cuchillo y luego quiso picarme. ¿Otra vez? Si te dicen Highlander, te pican y te pican y no te mueres. Ay, ya cállate, tu perro lujurioso. Dicen que unos chavos en Estados Unidos empezaron a matar gente con esas máscaras. ¡Cállese, que el asesino va! ¡Cállate, animal! ¡Ese cacahuate! ¡Me hizo tucán este! ¡Ya cállense! ¡Dejen ver la película! ¡Me hizo chanopucho! ¡Ya estás igualito que el gordochoto que él! ¡Cámate, periquito traviando! ¡Ah, pero después vas a Querétaro, eh! ¡Ya cállense los dos! ¿Qué? ¿Nunca has visto la película o qué? Oigan, los invité a verla, no que me la contaran. Ok, ¿ya la vieron? Ya la vimos. Bueno, pues si ya vieron la película, lárguense porque vienen que yo la quiero ver. Y si se quedan aquí, ¿no me van a dejar? Vamos, dale. Bueno, sí, es cierto. Vamos a ya. ¡Un bien, pero! Dale la. ¿Tienes aquí con tu cartón sus...? ¿Mi abuelo, digo? Exacto. Por favor, cierren bien cuando salen, ¿no? Ajá. Luego dejan abierto. ¡Ah, sí! Discussion about girls. The discussion about girls. Ah, you still have. You could have said anything, nurse. Even if it was a child. ¿Quieres jugar un juego? Sí, ¿a cuál? ¡Al teto! ¡Ah, el que jugabas con la quecha! ¿Cuál quecha? La quecha leche. ¡Ya basta de juegos! ¿Sabes qué hora es? No, ¿qué hora? ¡Es hora de morir! ¡Ah, ya sé! Eres Robert, ¿verdad? ¡Ay, qué poco original eres! Tal vez sea porque... yo no soy Robert. Thank you.
¿Qué te pasa? Es que un loco disfrazado con una máscara de Scream me quiso matar. Quiso matar. Seguro fue una broma de Juan Carlos. Ah, sí, una broma. ¿Y qué es esto? Pues, sí, sangre. ¡Tú fuiste! ¡Tú me quisiste matar! ¿Yo? ¿Por qué yo? Trae los zapatos del asesino. ¿Pero qué? ¿Son los únicos que se vendieron o qué? ¡Tú fuiste! ¡Tú fuiste! ¡No! ¿Qué pasa? Ya, ya. ¿Supiste la nueva? ¿De quién? De Pepe Careputo. ¿Qué le pasó? Llama. No sabe. No. Mira, tú lo sabes todo el pueblo menos tú. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Salió a tomar mucho aguardiente el sábado en la noche y no regresó hasta el otro día hasta las 6 de la tarde. Ay, sí, es cierto. Su mamá lo andaba buscando. Andaba en la casa de todos sus amigos. Andaba con tres putos en los toros. Y ella fue la técnica. ¿De verdad? Una tal Coral y la charrasqueada. Pobre hombre. Ay, qué bueno. Mira, tú, ¿pero qué tienes? ¿Qué te pasó? Mira, no mata a nadie. ¿Qué traes? Es que Rubén me quiso matar con el cuchillo de la película, así como la película, ¿no? ¿Qué te dije? Siempre hay uno que se trauma con sí, esta película. Sí, es cierto, mira. ¿Pero con qué te cortaste? Con el cuchillo del asesino. Con el cuchillo. Con el cuchillo. ¿A ti qué te pasó ahí, eh? Espérate. Déjate de malada. Esta película te está volviendo loca. Está más loca que el vuelo del Moncho. Voy a aclarar esto, voy a buscar a Robert. ¿Sabes yo qué? Quiero que él sea. Vámonos, choto gordo. Yo sí le creo, ¿eh? ¿A dónde lo vas a ir a buscar? En cabaña lista. Yo no voy a ir. Yo me voy a quedar. Esta muchacha está loca. Bueno, pero acuérdate de algo. Cuando te subas al coche, acuérdate de revisar el asiento trasero, porque ahí siempre se esconde el asesino. Y no me mires con esa cara de imbécil que tienes. Bueno, bueno. Pero una cosa. ¿Qué? Lávate la boca, ¿no? ¡Ah, sí! Bye. Cindy, a ver, ven que te voy a limpiar la raja, ven. Ay, ¿qué tal si yo te escupo la cara? Ay, no le hagas caso, ven que te voy a curarte. Sucias. Van a hacer mucha tortilla. Ay, las cuchumemas, qué ricas son, las cuchumemas. Ay, voy a comer un culito. Pero acuérdate de algo, cuando te subas al coche, acuérdate de revisar el asiento trasero, porque ahí siempre se esconde el asesino. Gil, creo que está ponchado. Me dejó botar de nuevo esta porquería. ¿Qué fue? ¿Qué? ¡Ah! Con que queriendo cerrar el motel, ¿no? No, señor, no lo que tú piensas. No, no. Bueno, por lo menos te fijaste si no tenía brackets. No, señor, no, no. No, no, madre, sal. Señora, pero... No, pero... Sal. Pero... Que te salgas. Pero no está viendo porque me está... Sí, te está atacando y bastante feo. No, señor, no lo que usted piensa, señor. Ah, por favor, oye. Es que la tienes pegada acá. Está haciendo guapo. No. A mí oye, me... Mira, se te pela la vieja. Que eres un pendejo. Te voy a meter al bote por idiota. Esas cochinadas. Ah, qué bárbaro. Ya, manita, dime la verdad. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Con qué te hiciste esto, eh? Ya te dije. Me quisieron matar y yo estoy segura que fue Robert. Ay, a mí ya me está dando miedo. Yo sí te creo, ¿eh? La verdad, sí te creo. Pues yo tengo miedo de quedarme sola en mi casa. Así que, ¿me puedo quedar contigo? Sí, claro que sí. Pero antes tenemos que avisarle a Mago para que esté prevenida de esto que te pasó a ti. ¿Qué? ¿Ya le limpiaste la rajita? Ya, ya. Oye, ¿qué te pasó, eh? Ah, es que le metí los dedos a la rebanadora. Y te cortaste muy feo. No, a la empleada del súper que rebana el jamón. Y llegó el machín. Vamos a hablarle a Mago, ¿no? Ay, sí, ya vamos. ¿Ya se va? No.
¿Por qué se van? ¡Espérense! Déjame ver cómo tienes esto. Desde hace rato que te lo vi, no te lo había visto. Pero si esto es tinta. Bueno. Margarita, ¿estás sola? Sí, estoy sola. Mis papás todavía no regresan. Salieron a pedir Halloween. No le abras a nadie, ¿eh? Cierra bien las puertas con seguro. Ay, y fíjate que todas las ventanas estén cerradas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Tú haz mi caso. Nosotras vamos para allá. ¿Pero para qué vienen? Si de todas formas no les voy a poder abrir. ¿Pero por qué? Porque me acaban de decir que no le abriera a nadie. Ay, pero a nosotras sí. Ah, bueno. ¿Que hay un violador atacando o algo así? No, es en serio. Ay, no me crea, la muy tarada. A ver, préstame acá. Margarita, no seas pendeja. Cindy te está hablando en serio. Y ahorita te lo vamos a demostrar. Y nos abres la puerta, ¿eh? Ah, ok. Aquí las espero entonces. Bye. ¿Qué onda, cosas? Hola, bien, pasa. Gracias. Oye, me pasó algo muy raro. ¿Qué? Fui en casa de Cindy y me corrió porque piensa que yo le corté el brazo. Fíjate que sí, anda media paranoica. Lo malo es que ya se lo pegó a Miria. ¿Por qué? No sé, me acaban de hablar y me dijeron que no le abriera a nadie. Porque según ellas anda un violador o quién sabe qué. Ah, un violador. ¿Me prestas tu baño? Sí, ¿cómo no? Pasa. Gracias. Que todo salga bien. Sí. Thank you.
Pavo. ¿Dónde estás? Paguito. Paguito. Paguito, ¿qué te pasó? ¿Quién te mató? Paguito, ¿quién te mató? ¿Quién te mató? Dime, contéstame. Viste, te lo dije, era Robert. Pero Robert, ¿tú? No, yo no fui. Espera, les explico. ¿Qué pasa aquí? Vengo a poner el orden. Vámonos, vamos. Sí, vamos a ver a Carlos. Sangre. Hay sangre. No soporto la sangre. 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 ¿Capaz de qué, Jenny?
sé, espérate, ahorita le explico. Explícale qué es lo que está pasando. No sé, yo no la maté. ¡Tú la mataste! Sí, tú eres el asesino. Se lo juro que yo no la maté. Sí, sí, que nosotras te vimos. Sí, te vimos. Mira, lo que pasa fue en casa de Margarita, le pedí su baño prestado. Y ya cuando bajé, ya estaba muerta. Y lo que hice fue auxiliarla. Pero, o sea, eso fue todo. Yo no fui. Si hay un asesino. Vámonos. ¿Qué hacemos? Pues no sé, déjame pensar, ¿qué vamos a hacer? Ya se apagaron las luces. ¡Chin! Se me olvidó apagar la luz. Seguramente el asesino cortó los cables. Puede ser. Tengo miedo, ¿qué hacemos? Déjame ir a buscar unas velas. ¡Carlos! ¡No me dejes sola, Carlos! Me preguntas a mí. Es que cómo va a ser posible que hayan matado a Margarita y a Robert. Pues ya ven, lo mataron y ya quieren no, que yo haga. No, nosotros que pensábamos que Robert era el asesino. Robert no es no el asesino. No te vayas a ir, no me vayas a dejar aquí sola, ya, por favor. Cálmate, ya, cálmate, ya, cálmate, por... ya, ah. Ya, pero no te vayas a ir. No me voy a ir sola, tú, duérmete tranquila. Yo me voy a quedar a cuidarte toda la noche. Ya cálmate, no. Ya cálmate, no vayas a llorar. Ya, 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 no vayas a llorar. Ya, pero no te vayas a ir. No, me voy a ir. Que me iba a cuidar toda la noche, ya se durmió y ahora qué hago. Mejor me voy a asegurar de que estén todas las ventanas cerradas. No, no me dejas así. Ahorita regreso, espérame.
no sirves para nada. ¿Qué pasa aquí? Vengo a poner el orden. Ay, Didia, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir Didia? Que en la primaria hacíamos los palitos derechitos. ¡No! ¡No! Matar. No, la voy a matar yo.
La voy a matar yo, que siempre la he querido matar. ¿Y por qué la vas a matar tú y yo no? Porque yo soy mayor que tú. ¡No me importa! ¡Termina lo que empezaste! ¡Termina lo que me hiciste! ¡Te dije que era como el controlador! ¡Termina lo que empezaste!